Muy buenas a todos, hoy os traigo un movimiento fundamental, uno de los básicos. Es un corte a una mano que se llama el corte revolución. Tanto si estás empezando y tienes un nivel básico, como si ya llevas tiempo y tienes un nivel avanzado en cardistry, en este tutorial vamos a aprender algunos detalles en la ejecución del movimiento que te van a servir. Lo he dividido en dos, una parte básica donde aprenderemos a realizar el movimiento en sí y una parte con tres movimientos avanzados utilizando este mismo movimiento. Así que vamos a verlo. Para realizar el corte revolución, posicionaremos la baraja en agarre straddle. Dedo índice, dedo medio, dedo anular y dedo meñique, como ya conocéis este agarre. Es un agarre similar al del corte charlier. De hecho, el corte revolución es el siguiente corte a una mano que se aprende después de aprender el corte charlier. Aunque como dije, no existe ningún orden para seguir aprendiendo en cardistry, este es el orden que más o menos se suele utilizar en los cortes a una mano. ¿Vale? Igual que en el corte charlier, dejaremos caer la mitad de la baraja y sujetaremos el paquete de arriba solamente con dos dedos, dedo pulgar y dedo índice. Entonces, el anular será el protagonista de todo lo que va a ocurrir a partir de ahora, ¿vale? Y es que, fijaros cómo pasará a posicionarse aquí. Lo que ha ocurrido en este movimiento es que dedo índice y dedo pulgar lo que han hecho ha sido rotar este paquete hacia allá. De esta manera, esto permite espacio para que el dedo anular se meta en este hueco que hay aquí. ¿Vale? Entonces, ahora lo que ocurrirá es que dedo anular y dedo índice realizarán una rotación de este paquete. Mientras tanto, el dedo índice, como veremos, empujará el paquete, que ahora está abajo, hacia la parte superior. Muy muy lento sería algo así. Fijaros cómo queda sujetado. Lo hago muy muy lento para que lo veáis. Y el dedo índice, mientras tanto, impulsa este paquete hacia arriba. ¿Vale? Y se completa el corte. Entonces, repito todo. Dedo pulgar y dedo índice sujetan el paquete de arriba. Realizan una rotación para que el dedo anular sea el protagonista y se ponga en esta posición, ¿vale? Que es entre los paquetes. Fijaros, no sé si se ve, ¿vale? Entonces dedo pulgar no interviene más y los que van a realizar todo lo que queda de movimiento van a ser dedo índice y dedo anular, que rotarán el paquete superior y el dedo índice elevará el otro paquete hasta completarlo. Repito de nuevo, cortamos, pam, pam, y se completa. Una buena manera para practicar este corte, y que creo que es muy interesante, es dividir la baraja así, ¿vale? Y colocar este paquete en esta posición, ¿vale? Incluso colocarlo directamente en esta posición. Es decir, iros saltando las fases para que los dedos vayan entendiendo qué es lo que ocurre en cada una de las fases. Empezamos así, por ejemplo, y lo colocamos así y practicamos solamente este movimiento. Luego practicamos el siguiente paso. Y luego simplemente podemos ubicarlo directamente en esta posición para practicar solamente el cierre. Esta es una manera muy interesante de practicar un movimiento y de nosotros irle indicando a cada dedo muy poco a poco qué es lo que tiene que ir haciendo. De esta manera, cuando realicemos el movimiento completo, cada dedo ya habrá entendido previamente lo que tiene que hacer y el movimiento saldrá mucho más automático. De la misma manera que con el corte charlier, este, al ser uno de los movimientos que se aprende al principio, en la fase inicial de aprendizaje, puede llegar a frustrar mucho, porque aunque parezca un giro sencillo del paquete superior, en realidad puede ser complicado al principio, así que tener mucha paciencia y practicarlo mucho. Entonces, algunas aplicaciones de este corte, es decir, la parte más avanzada, digamos, de este vídeo. Primera aplicación. Como hemos visto, es producir la carta de abajo, utilizando una manera muy similar a la que ya vimos en el tutorial del corte charlier, donde veíamos que se producía la carta inferior. No me voy a extender mucho al explicar este movimiento, tan solo mencionar que la baraja se os queda en el mismo posicionamiento que es este que os quedaba en el corte charlier, lo cual podéis aprovechar para, utilizando exactamente los mismos movimientos, sacar la carta inferior. Segunda aplicación. En esta segunda aplicación, como vemos, simplemente una carta va a salir proyectada. Para realizarla, realizaremos el corte de revolución, ¿vale? Y aquí, en lugar de cerrar, con el pulgar levantaremos este paquete y el dedo índice levantará el paquete inferior, completando el corte, pero al salirse, extenderá, bueno, sacará ligeramente esta carta y con el dedo medio la sacará hacia afuera, ¿vale? La proyección de la carta ya la vimos en un vídeo anterior, así que os dejo el enlace también por aquí para que le echéis un ojo y completéis este movimiento
con los consejos que ya di en ese vídeo. Simplemente saber que lo podéis aplicar en este movimiento también. Y la tercera y última. Vale, como vemos, de nuevo, utilizamos cosas que ya aprendimos en el vídeo del corte de pulgar. Simplemente utilizando el corte revolución, cuando llegamos a este punto, en lugar de hacer lo que hemos visto antes, haremos el mismo posicionamiento de dedos que vimos en el corte de pulgar y este paquete pasará arriba. Lo bueno es que al tener este posicionamiento de dedos, este agarre nos permitirá, y el dedo pulgar aquí, nos permitirá esto hacer un pequeño display de la baraja. ¿Vale? Sería, mejor hecho, algo así, ¿vale? Realmente lo que acabamos de ver solamente son tres pequeñas aplicaciones del corte revolución, pero como en cualquier movimiento de cardistry, tiene infinitas posibilidades. Os animo a que vosotros mismos vayáis desarrollando vuestras propias aplicaciones. A mí se me han ocurrido estas tres, pero estoy seguro de que pensando un poco más, vosotros sacaréis muchísimas más. Y bueno, añadir simplemente que este corte está explicado en el libro. Ahí encontraréis muchas fotografías del posicionamiento exacto de los dedos. Siempre va bien tener algo de material extra en formato papel o en formato PDF, por si queréis completar de alguna manera lo que aquí os estoy explicando. Tanto el vídeo como el libro, de alguna manera, yo creo que se complementan, así que es bueno que tengáis las dos cosas. Y bueno, simplemente añadir que seguramente la semana que viene saque el vídeo del Pregúntame. Os dejo por aquí el vídeo también, donde me podéis dejar en ese vídeo las preguntas. De momento van a 140 o así. Evidentemente no las voy a contestar todas, pero haré una selección de las que creo que os pueden interesar más a vosotros. Como digo, el vídeo del Pregúntame lo haré seguramente la semana que viene. No sé si el martes o el sábado, pero uno de los dos días estará el vídeo. Y bueno, se viene también un concurso muy pronto, así que estaros muy atentos, porque habrá regalos que estoy seguro que os van a gustar. No sé si será la semana que viene o ya la otra, pero muy pronto vais a tener un nuevo concurso. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado este movimiento. Sé que es muy fundamental, pero creo que es importante que esté este movimiento en mi canal, porque de alguna manera lo considero muy importante para aprender. Y es un movimiento que, como digo, tiene mucho potencial para que vosotros desarrolléis. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!